Y usted sí consiguió la clave. Un placer un día más haber venido con nosotros. Señora teniente de alcalde, llamada a ti, muchísimas autoridades, muchísimo señor comandante naval, a Tama Dolor y a todos los que nos acompañan, es un placer tener aquí todos los días. Querido maestro, un placer saludarle, querido señor de Carlos Fidel, compañero, amigo, maestro y un referente de nuestro conjunto amigo. Muchas gracias. Pues en el día de hoy vamos a tratar un nuevo aspecto, un problema del natural. Evidentemente es uno de los grandes conceptos, una de las grandes virtudes, señor empresario. Buenas noches. Una de las grandes virtudes del maestro es ese problema natural, esa mano de tierra. Y hoy afrontamos también una nueva forma en la frontal. Hoy quien va a dirigir perfectamente. Pues este encuentro es Carlos Rubio, puesto que es el autor del libro y quien conoce a la perfección al maestro. El maestro Manuel Jesús Cis Salas, el Cis, como si se le conoce. Por cierto, tenemos también una madre que también es el Cis. Sevillano de Salteras, aunque se hizo torero en Madrid. Allí, en la capital del reino, emigró en busca de la gloria. Fueron años muy duros. Muy positivo para el maestro. Se doctoró en las letras el 23 de abril del año 2000 con David Muriano Infinito de Córdoba ante todos de José Vázquez. El CIC toreaba como nadie, pero había una cosita que no ponía la vida en aquella tarde falla, que era la espada. No fue fácil ni mucho menos llegar a ser cinta de torero. El maestro lo sabía y quizás por eso su ánimo, su ambición, nunca creo que pierde una, puesto que perseguía ese sueño y al final lo consiguió. Retomó bueno la temporada 2003, en aquella ocasión tuvo 33 corridas de toros, 7 de ellas vinieron de Victorino Martín, de nuestro pregonero el pasado lunes. Y hay que destacar un grandísimo triunfo en la plaza de toros de Ochoa. Y a partir de ahí, con esos toros prácticamente imprescindibles, casi habitual en todas las corridas de Victorino Martín. El CIC toma esa vigor de figura del torero con tardes memorables en Sevilla, en Las Ventas, en Nimes, Pamplona, Santander, Málaga, Bilbao, Barcelona, Huelva, pero también en Algeciras. En su currículum tenemos 4 puertas del Príncipe y 2 de Madrid, entre otras muchas puertas grandes y otras muchas más que podrían haber caído, sin lugar a dudas. Tiene en su torero una excelente interpretación muy natural que es el tema que hoy vamos a debatir, entre otras cosas. El exquisito catálogo de su torero lo vamos a traducir con una regularidad necesaria para estar en la cumbre durante 3 lustros. El maestro se retiró coincidiendo con su 20 años como matador de toro, con los reconocimientos más altos de todo el torero. Tal vez esa es la cosa más importante que un torero busca en sí mismo, el reconocimiento de su propio compañero, de la afición, de la prensa y en definitiva de todo el mundo. Y eso se lo llevó en el próximo cuando se retiró. Le echamos de menos, todo el mundo estamos deseando que diga que va a volver. Y yo hoy no voy a decir a preguntarse, ¿no? A ver, por dónde me siento un total de aquí. Tenemos un empresario, lógicamente lo hacemos para darle empoderado, sentir que va a ser. El maestro actualmente, como siempre, muy comprometido con las causas políticas. Y bueno, ese arte lo sigue derramando por todo oficio, con una izquierda colosal que le cambiaron la vida. Aunque, como dice el maestro, con mucho arte y con mucha arte, con mucha espontaneidad, para izquierda de la faena, eso lo dice el propio maestro. Siendo diestro, maestro, ante todo, enhorabuena, como he dicho, que tiene una gran de estar con nosotros. Dice Joaquín Sabina la atención. Gracias.
prolífero en multitud de medios de comunicación, pero de una forma breve que diré, nacido en Sevilla, en el barrio de la Real, concretamente en la calle Pastor y Landero, frente a la Real Maestranza. Eso no todo el mundo tiene totalmente. Aficionado por todo desde su infancia, gracias a su padre, a un viejo amante que vio toreada de ahí, nada más y todo, y que era abonado de la Real Maestranza. La trayectoria en los medios de comunicación en radio es extensísima. Es protagonista de la radio desde finales del 82 al 87, desde el 87 hasta la actualidad en Cope Sevilla. Hoy es capaz de ver que el principio del programa original era la del Paseo y desde el 2014 hasta ahora, que comparte con el compañero José Luis López, pues se llama Tarde de Toros. En Onda Cero Sevilla, en Onda San Pablo Sevilla, con responsable de Clarín, de la Radio Nacional de España, dejó ese lugar. En la prensa escrita, es el Correo de Andalucía, fue fundador del suplemento Los Toros, el Correo, ABC de Sevilla, Diario de 16 de Andalucía, director de la revista Toros 92, revista Siglo de Toros, en el periódico El Mundo, y colabora en la actualidad con Aplauso del año 2004. En Internet, Burladero, Opinión de Toros, y en la actualidad, el autor de Aplausos, es una mujer de auténtica referencia y además tiene su propio podcast, se llama sevillatoros.es. Y por darle otro dato, decir que es socio de honor del Círculo Taurino de Osuna, director del anuario de un libro muy importante, Maestranza de Sevilla, que se edita todos los años desde el año 1998 y que esta temporada del 2022 ha tenido 24 años cada año de la. Y junto al periodista Antonio Lorca, amigo de Antonio Lorca, es también coautor del libro Perpín Vázquez, Toreo de Burgos, y también, como lo que vamos a tratar aquí en el día de hoy, Manuel Jesús Enciz, un torero al natural. Carlos Fidel, que es un habitual feria de toda la provincia de Manuel, y principalmente aquí en la Argentina. Este año va a cumplir 35 ferias reales, cubriéndola. Yo creo que tiene bastante connotación para saber cómo es todo lo que hace el ambiente y lo que es el que va a hacer todo el curso. Bueno, Juan Carlos, gracias y bienvenido a mí. Bienvenido, muchas gracias. ¿Te has pasado? No, que mínimo. Evidentemente, para romper el hielo, ya después te paso ya la palabra para que converses con el maestro y con el diseño del tema. Pero hay una pregunta que es complicada: ¿qué te inspiró? ¿Qué te hizo pensar? Bueno, yo si te parece, antes de empezar a hablar, voy a agradecer al Ayuntamiento de la Presidencia, hoy en un con su máximo regidor, a todos los alcaldes, a los concejales que están aquí, y a los aficionados, porque lo más importante son los aficionados. Quiero agradecerles su presencia. Quiero decirte que se cumple esta noche para mí un pequeño sueño, porque son 35 jornadas. No era mi nombre. Me habían invitado otras, pero no coincidía mi agenda con la posibilidad. Es más, me invitaron a dar preguntas, pero decliné. Decliné por razones que me llevan a pensar que para hacer un pregón hay que conocer muy profundamente a la localidad. Y a mí, 35 años de venir a los toros a decir solo a los toros, y alguna más que suelta, por supuesto, no me permitían los conocimientos necesarios para dar la prueba y decliné esa posibilidad. Pero no me he venido nunca a la jornada de los años, con lo cual hoy estoy doblemente satisfecho, primero por el cartel y por la ocasión y por el detalle que supone para mí esta noche de la. Y ahora ya contestando a otra pregunta que era la primera parte de la que yo iba a comentar, hay por lo menos tres razones por las que en un momento dado decido que se debe escribir un libro sobre sí. En primer lugar, parto de una premisa y es que cualquier artista, cualquier creador, cualquier, en este caso es torero, que es un artista y un creador, cuando ha tenido una notoriedad importante, merece que se escriba de él su vida. ¿Cómo ha sido su trayectoria? Lo merece. Pero no solamente además de eso, estoy convencido de que hay muchos toreros a los que por mala suerte o por falta de oportunidad no le escriben la historia.
era su biografía, pero es un referente importante. Pues hay estos toreros, evidentemente, a lo mejor su biografía tiene que tener una connotación muy especial para que se escriba, pero la mayoría de los toreros, a lo mejor no puede escribirse un libro sobre ellos, pero algunos toreros sí tienen un libro. Por tanto, la necesidad que tenemos de llevar a los papeles la vida de Manuel Jesús. Segundo, hay una connotación personal. Lo cuento siempre en estos actos. Yo, por vía consorte, soy santereño también, porque mi mujer es de Santera. Por tanto, paso mucho tiempo en Santera, entonces sí. Tengo una vinculación especial con el pueblo. Y también me inspiró el primer libro a hacer un pequeño homenaje al pueblo, porque en parte del libro se recoge cómo es el pueblo, qué costumbres tiene, cuáles son las bandas de música tan fantásticas que tiene Santera. Y es la misma, emigra a Madrid
a instalarse en Madrid, a flotearse en Madrid, a entrenar en Madrid, a convivir con los doctores de Madrid y a esperar la oportunidad de estudiar en Madrid. Y ahí pasa hasta el día de la definitiva 6 años duros. Pues, es verdad que comió casi todos los días y durmió en un coche. Entonces, pero torear, 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 en unos años toreó un poco. Toreaba 10, 12 millones. En los de ustedes, seguramente conocéis, pues lo que se ha llamado la unidad de Valle de Pieta, Valle del Terror, donde echaban los novillos más grandes del mundo. Allí se torea y se forma, allí sufre percance. Tiene la oportunidad de torear en Madrid, meterle la cabeza en Madrid, en las ventas, y empieza a llamar la atención. Llama la atención tanto que al final, como ya he dicho hace un momento, la perspectiva la toma en Madrid. Luego establecemos en el diálogo que yo voy a establecer con Manuel Jesús, hablaremos de vivir y de seguir. Este subtítulo dice 4 puertas de la 2 puertas de la o sea, gana Sevilla. Todos sabemos que es un torero que se lo debe todo y donde se ha formado realmente como debe ha sido mal. Después de tomar la alternativa, hay un cambio de tratamiento. Es verdad que hay gente en Madrid que lo ayuda. Pero el bien ha sido agradecido porque está agradecido a quienes me dejaron en aquellos años en Madrid. Pero hay un momento en que tenía que regresar a Sevilla. Que tenía 6 años, venía a Sevilla por Navidad. Papá, ya apelaba para la palabra, que era la soltera. Bueno, no poco más. Eso era lo que venía. Pasa un año en 2000, bueno, año de pelear con una corrida de todo. En 2001 lo veo un poquito más, pero aquí está complicado. Ya en ese año se hacen cargo de los que luego fueron sus abogados más importantes. Fueron Manuel Colmen y Santiago Ayala. Y en ese año 2002 se produce un afortunado encuentro en la plaza de los mayores, el 1 de septiembre del año 2002, con la primera vez que se ponía delante de una corrida de Victorino Martínez. No conocía la corrida de Victorino Martínez, no sé si lo preguntaba si había ido que estaba a casa de Victorino antes de hoy, ni había ido a la corrida. No había cosa que había puesto delante ni de una vaca de Victorino. Y ese día en Mallorca me cambié. Me cambié la vida porque he cortado valores de grado a un toro de Victorino. Las plazas francesas no son malas, ni mucho menos. No vayamos a pensar que por fuera de un toro de Victorino es fácil y mucho menos. Me cambié la vida y su trayectoria da un giro total que alcanza su combinación, como ya hemos comentado aquí también, en los triunfos de Sevilla, los sucesivos triunfos de Madrid. En el año 2004 mata 13 corridas de Victorino, o sea, la camada entera. Bueno, mata la camada entera porque generalmente el programa no tiene, quería los compañeros que mataban, pero vamos, podría haber matado a la camada de la carroza, pero la carroza con el Victorino la podría haber matado en solitario. Luego, la trayectoria tiene un punto culminante, y es, sobre todo, destacar cómo un torero que ha sufrido tanto, 6 años, casi en incógnito. En Madrid, lo dirá él después. Yo creo que en algún momento yo debo tener dudas sobre si el camino que tiró era el adecuado o no, si le entra algún rayo de esperanza en algún momento, si se aburre o no se aburre, si le entra ganas de correr y romper el trato y irse para Sevilla y con eso trabajar en el campo, no lo sé. Seguramente lo hubo en algún momento esa tentación. Pero ya digo que la vida cambia. En el año 2004-2005 que llegan las puertas del Príncipe, llega la Puerta Grande, llega los triunfos, llega a las 60, 95 corridas de toda la temporada,
y durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, incluso 2010, está en la cresta de la ola como primerísima figura de la profesión. Es verdad que a partir del año 2010 hay algo que conmueve su vida. Conmueve su vida y la acepta, que es la muerte de su padre. Su padre, que no fue un padre de poder Alonso, o sea, no fue este padre de poder que se lo conozcamos, sino que tantos días ahí queriendo interferir, controlando todo, y donde va a rodear, cuando va a ganar, y no, va a ser un hombre discreto, un hombre en segundo plano, un hombre que no ha ganado nunca, pero que nunca se metió directamente en su carrera. Su padre muere en el año 2010 y eso anímicamente le produce un bache. Un bache que él resuelve en los años posteriores a base de grandes triunfos. Se producen una serie de circunstancias en estos años, no hemos dicho una de las cuatro puertas de crisis, pero las dos puertas grandes, algo que Emilio también ha subrayado, y es que son dos puertas grandes que podrían haber sido al final. No, o sea, 7-8 en puerta grande, porque pierde por lo menos 6-7 en puerta grande por culpa de la espada. Es verdad, y esto también quiero luego matizarlo con él, se lo digo siempre en todos los relatos, yo a él lo considero como un buen matador de toros. O sea, él ha sido un buen matador de toros. Lo que le ha pasado es que ha luchado a todos los decisivos. O sea, todos los cruciales, todos los que no tenían que haber pinchado, y que si los pinchan, pues, que hubiera supuesto que en vez de dos tuviera siete puertas grandes, el orgullo, el currículum, el decir, siete veces por la puerta grande. Yo no sé si el contrato, quizás el dinero, podría haber repetido, quizás el dinero, el contrato no lo sé, porque yo me daba una barbaridad, estaba ahí, que se casi corría todos los años. Por tanto, ahora, desde el punto de vista personal, pues sí, una pena que en su historia no tuvo una puerta grande en Madrid cuando las ha perdido en el par de la fama. Entonces, decir que es un mal matador de toros, como en algún sitio se ha hecho, que lo ha matado infinidad de toros, lo ha matado más. O sea que ha habido toros concretos, que tenía que haber matado menos, y no lo ha matado. Así que eso es. Relativo al resto de su trayectoria taurina, quiero solamente fijarme en su conversión por algunas plazas. Por ejemplo, voy a poner en algunos sitios, cuando me salí en Santander, en Málaga, por supuesto, muchas plazas francesas, pero la línea es un teatro. También lo comentaré ahora, un detalle de Jorge Madrid, el día de la Libra. Esas plazas de que he contado fueron plazas tan grandes para mí. Y una de ellas, Santander tiene una peña. Pero cuando yo voy a de Sevilla, tengo una peña en Santander. ¿Qué es Santander? La ciudad. Está bueno. Pero lo que hasta el punto, en uno de los últimos ya tiempos, en 2015, y disfrutó un toro de Adolfo Martín, el toro Macalonito, que es un toro muy importante. Dijo todo que yo no sé si se dio. No. Yo creo que esto que he visto en la familia, pues, como lo he visto en la familia, es un soberano de los países. Luego en Santander, bajo toda la revista, que sí se pudo ver por televisión. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay un declive del número de contratos. Vamos a buscar la realidad. Declive los años 16, 17, 18. Declive del número de contratos y a lo mejor la categoría de las plazas en las que actúa. Y sin embargo hay hechos importantes salteados, ¿no? Y en el 2019 decide poner el punto final después de 20 años, 20 temporadas, ¿no? Toma la relativa del 2000 y lo que él tiene son 20 temporadas completas con matador de oro. Ahora la relativa son aviso de temporada de ley, domingo de resurrección, es temporada completa de 2000. Él decide finalizar su vida taurina de momento en el año 2019. Y miren ustedes, también lo digo siempre, y quiero hacer otra vez a ustedes. Lo que pasa es que en 2010,
2019 es un premio de destino y de que estamos en la vida hacia los buenos y los buenos. Porque no se puede diseñar un año más completo, más triunfal que el de 2019 que tuvo en la vida. Solamente decirles que esa es la idea de Santander y las tres despedidas finales de Sevilla, Madrid y Zaragoza, que son tres tardes que tienen para su historia personal, para la historia personal que nos tuvimos perdidos y para la historia de los que pocas despedidas han habido tan gloriosas como la de Sevilla. Quiero solamente marcar un detalle que os va a resultar muy significativo. En Madrid, la tarde de su despedida, cuando está pasando por delante el tendido 7, sabéis que en Madrid el tendido 7 es un tendido agresivo, aburrido, exigente, protestón, en fin, un tendido muy significativo, con una personalidad definida, que no se casa con cualquiera. Cuando está pasando por delante del tendido 7, se exhibe allí una pancarta que dice Manuel Jesús, torero de Madrid. Y el pasado de la yo creo que es lo mismo grande que puede tener un torero que en Madrid, la paz, el sector más exigente, el que más te pide, el que más te exige, el que más te reclama y el que más te va a poner pega en tu pared, ese sector te pone una manifestación de tú eres un torero. Y luego quedó Zaragoza, que es la realidad definitiva. Una de las también absolutamente gloriosa. En Zaragoza me quedo con un detalle magnífico y es el de la Quinta Unión de Zaragoza sacando la bandera de Zaragoza. Esto ocurría el 12 de octubre de 2019, que fue la última comida que yo vestido de luces de mi mente. Luego hay miles de detalles, claro, alguna unidad que usted ha hecho spoiler del libro, no he hecho spoiler del libro, mucho menos. Yo, una de las cosas que hago en el trabajo, que se me había olvidado y que era absolutamente necesario que haga, es que le diga que ese libro se ha podido publicar gracias a un editor y a una editorial. Miren, dicen que en España se publican todos los días aproximadamente 1000 libros en general. Dime, en el blog, de ellos en España se publican, no llegan a mí, que digo que no llegan a decir que los libros de Estados Unidos se publican en España en un año. Por tanto, que haya una editorial, en este caso una editorial sevillana, nueva, joven, con David González, su director, que se llama El Paseo, capaz de haber editado este libro, haber editado el libro de Plata, dispuesto a editarme otro, un libro sobre el pantalla. Pues es digno de ser reconocido. El libro que tiene la vida de este libro, con muchas más cosas. Hay un apartado de su análisis, de su personalidad, de su gusto. Claro que me gusta mucho la monte, ese tema. Yo creo que es un ciclista consumado. Me gusta mucho la monte, el caballo, con sus grandes pasiones, fuera de los toros, su familia, su niño. Han salido de poder, menos mal, han salido de poder. Su vida es natural, lo que le gusta y lo que no le gusta. Van a tratar de tener sus opiniones sobre el torero, porque este es un torero muy definido. Un torero, como he dicho, de mano izquierda, bien con las manos, evidentemente con el atacado, ha sido la natural y dándole distancia a los dedos. Comenzaba a frenar directamente por la izquierda y ponerse a la derecha. Esa era la conclusión. Una izquierda prodigiosa, el escudo, por lo que decía, normal no la pensaba, claro, pues si no mataba otro, porque eso, bueno, no, es lógico la verdad. Y el libro pues, contiene muchas crónicas, muchas anécdotas, muchas referencias de los hechos más importantes, artículos publicados por compañeros en los que glosan la figura del torero, todo eso está conmigo. Así que aparte de mi agradecimiento, aparte de los contenidos, yo voy a ir poniendo el final de mi intervención.
cuente algo de aquellos comienzos suyos en la finca de la Muela, en la finca de la Muela, con su padre, con su hermano, con la vaca, con la ganada, con la visita de todo. Hay un tiempo que yo, en el estudio, porque yo lo he hecho todo el tiempo muy feliz. Quizás de un niño humilde, profundo, pero muy feliz porque tenía lo que le gustaba. Era eso, el ganado, la naturaleza y la afición. Manolo, buenas noches. Sea torero, sea cantante, sea bailador, pero tú crees
persona de arriba, que es lo que todos en el último torero soñamos, y desgraciadamente pues no lo queda. La verdad es que en Sevilla o Madrid, no es que haya que elegir, claro, para que se presente esta pregunta, la pregunta parece muy poco original, ¿no? Lo que están dando en Sevilla es Sevilla o Madrid.
ya desde ese año fue cuando más decidí matar la copia de todo lo que de los datos de Malvado. Lo que había matado su vida, más de Malvado, y no le hago una copia de la copia de Madrid, cuando apareció ese libro. A lo mejor era para un público más habilidoso.
Sí, me queda la sensación de que me ha dado dos centros en Madrid, pero te queda el rencor de que no tuvo ese tiempo y hay que dar cuenta de que te faltan dos centros en el hospital. Para no hablar mucho de las tres temas finales, vamos a hablar de eso. En primer lugar, lo de la paz. Yo ya he dicho aquí antes que a la fin de San Benito, en San Benito, de más mal valor de todos. Aquí están los dos, sí. Esperando el momento para darte la llave, pues está esperando ese momento de girar para
eso son también ganas del oficio, de, y hay que aceptar la crítica, porque la crítica es mala y aprendes más muchas veces. Muchas veces, pero perdiza a tus compañeros cuando te hacen una crítica mala o te atacan porque no has estado bien, aunque no crees que te están haciendo daño. A mí, particularmente, lo que hacían era pues, venirme más arriba de decir, bueno, a mí sí puedo intentar cambiar la opinión de entre vosotros, ¿no? Y algunas veces lo he llegado a conseguir. Lo que pasa es que con algunos gastos están en su trabajo y como no lo llegué a conseguir porque ya había algo personal que no veía lo bueno, sino que siempre venía a agradecer. Antes de que yo iba a hacer una pregunta, tenía que hablar con la misma última, luego le quería dejar yo la definitiva, la que quiso dejar. No, después de que yo le haga la después de yo he hablado del año 2019 de los triunfos de Sevilla, Madrid, Zaragoza. Haznos un recordatorio de más pescado, que ha significado para ti, que me recuerdas a cabo de fin. Hombre, no recuerdo, figúrate, una nueva vida. Muy bonito, muy especial desde que empecé en Castellón, porque ya sabía que en 2020 no iba a lograr, bueno, al final del 2020, pero en Madrid, parece que no lo estaba bien. Y cuando tú tuve esa impresión de saber que te tienes que dar el contrato para el crecimiento, pues muchas veces cuando te quitas ese corsé de esa presión de decir yo no tengo la hora y acabo de triunfar, no triunfar, muchas veces no lo ha decidido lo que realmente lleva a mí. Y ese año, pues, para mí todo lo que pasa es disfrutar. Y era disfrutar de mí, disfrutar de mi cuerpo, disfrutar de mis compañeros, disfrutar de detalles que antes no le daban importancia. Y a partir de eso, de ese año, pues sí se la da, ¿no? Y yo creo que cuando te quitas esa situación, es cuando ha venido de las tardes mías importantes de mi vida, paulinamente, después en el 2019. Sevilla, una tarde importantísima, Madrid, Santander, Madrid, Mujer, Santander, Castellón. Ha habido tardes que para mí ha sido que no se me ha hecho años, efectivamente, ¿no? Que vuelva. Bueno, Málaga también, ¿no? El cariño de la gente, los otros. Que por cierto, va a tener un acto de un gran amigo mío que falleció y en la una temporada tremenda que ha tenido con el mundo, ahora que el Parraleo era su primera corrida de todos los dos y tuve la suerte de cortar la rea y a los pincheos, yo le había comprado una tarde de mi pan y la verdad que hice muy disfrutar esa familia que me encanta ahora. Y son detalles que a lo mejor los otros años no les hacen esas cosas, ¿no? Y sobre todo, cuando las cosas no salen bien, muchas veces por eso me la culpa a los otros, ¿no? Siempre es importante que salga de la culpa que no se puede, que no se puede perder como el toro. Y ese año pues, también me di cuenta de que los toros ponen su parte y que tienen que comprar la ciudad de este mundo. Y por eso muchas veces voy cuando son tantos matices que cuando te quitan esa presión afectan las cosas en tu persona. Es cuando realmente sale de la crítica que lleva dentro y es cuando realmente se va a corregir. Antes de la pregunta de mi libro, voy a recordar una cosa. Ha toreado un momento antes en la Amnistía, año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ha cortado 9 orejas. Ha guiado todos los de coche y sierra. María Luisa Domínguez de la Barca, Carilla, Algarra, Pintorín, Alcorcén, entre otros. Y ha toreado con toreros como Daniel Duarte, que se corría en la Revivieron, y de los Domínguez de la Barca, se ha puesto a hablar de la Barca. Me acuerdo perfectamente que se acordó de la Barca, que en ese momento de la Barca, con una manera de la Barca, no me importa lo de la Barca, según mi caso. Luego ha compartido carteles con Ponce, el Juli, Morante, César Picó, Tomás, a la de las más cortas de Venezuela, sí, a la Fundación, con Ponce y Morante, y ahora el cartel, Ponce y Morante, Ponce, sí, Ponce y Morante, y ese, que Morante, sí, también, no, me había visto en la edad de 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 la y yo ya, yo no quiero ser pesado, ¿verdad? Si alguien quiere aquí en el libro, lo puede escribir. Pero hay una pregunta final, que se la deja a mí. Hombre, la pregunta, primero dar la palabra, porque
Madrid que a mí me empecé. Yo he sido, obviamente he sido un hijo de Madrid. Me han visto crecer desde el bandillero hasta hacer figura. ¿Sabes? Me han empujado, no me han tenido que empujar porque tengo que artista, pero tú lo que tú para que me pase. ¿Sabes? Tú tienes que dar el sí. Pero es muy importante que el público lo diga. Que el público vea la virtud. Porque si no es muy difícil cortar la cosa. Muy difícil. Hay corredores que en Madrid, yo te lo veo con ellos, que era muy complicado que ese corredor triunfara con ellos. ¿Por qué? No lo sé. Pero era muy complicado. Y estando bien. Pero por lo que sea, pues no entraba. No había empatía, no se conocía. Y veían más difícil. Y muchos se ponían el sitio, la distancia, el nivel, sí. Eso es mucho más difícil. Yo soy un torero que ha hecho una tecnología que evitaba mucho. Sí, sí, pero claro, pero al final había habido dos toreros que lo han hecho y no han llegado a conectar. O sea, ahí había algo que había una conexión entre así y el mundo de Madrid que a lo mejor no tenía otro torero. ¿Sabes lo que digo? Cuando esto de arriba, había un público, cuando empezó a pedir la tela de humor, cuando esto de arriba me ha exigido como el que más. Porque yo tengo una suerte, yo creo que suerte, de que el seguidor mío es muy bueno aficionado, el seguidor del sitio. Y yo a lo mejor ha sido un momento que he arrastrado muchísima gente, pero el que verdaderamente me ha seguido a mí ha tenido una historia. Entonces, el buen aficionado que tiene que ver todo con la vida. El día que no te ve, tiene más excelente y el que más te ve, tiene que más. Y eso me ha pasado en mi vida. Cuando me han decidido a tope, me han invitado, me han analizado, que no tiene una de la pero que tiene un poco de la vida, que no tiene la molestia de la vida. Entonces, pero sigo siendo un poco de la vida, y yo entiendo el público de la porque yo entiendo cuando uno está bien y cuando uno no está bien, a mí no me tiene que ver decir a nadie, bueno, a la familia, o un crítico de la familia, que diga, el ser es más ahí, se lo digo, es como si yo, no va a ese método no lo digo, porque si tú no le das eso, nunca mejoras. Te quedas encantado en el poder, en la vida, en cualquier profesión. Tienes que intentar avanzar y para intentar avanzar tienes que aceptar cuáles son tus defectos. Para intentar quitar esos defectos y convertirlos en virtud. Si puedes, evidentemente, si no puedes, puedes intentar taparlo un poco, ¿no? Y a mí me ha pasado eso. Yo sabía que la serie de torero sabía donde yo pude llegar, donde yo llegaba a y no sé, la vez que he hecho el pasillo en Madrid, siempre me han querido ver ese nivel. Evidentemente, la vida de la gente no está en ese nivel, porque uno es un ser humano y uno es una máquina y uno está un día listo y otro es otro también. O un día cada cuarto, que va a entregar a tu torero y otro día no. Entonces, es complicado y difícil. Tienes que aceptar todo eso. Pero siempre la gente siendo torero en Madrid, evidentemente. Y orgulloso de eso, ¿no? Y de Madrid, de Sevilla, y de Valencia, y de Barcelona, y de Francia, y de muchísimos sitios. Pero al final, ¿saben qué? Al final es el clasicismo. El clasicismo nunca pasa de moda. El torero clásico nunca pasa de moda. Aunque yo haga un día, no tenga una buena tarde. O se tomaron un día, no tenga una buena tarde.
no es más bueno para eso. Y hay torero que llega mal, torero que llega bien. Bueno, se acabó. Pues señores, muchísimas gracias.